¿Qué opino de la peli Warcraft? A ver qué hacen. Es decir, eso es lo que opino. A ver qué hacen. ¿Siempre alguna de la hierba? Sí. Chamanes de mis clases favoritas, ¿cierto? Sí, es de mis clases favoritas. No puedes pasar decks por aquí. Si queréis que os dé opiniones de decks, ya os lo he dicho, enviadme el deck al email y yo os intentaré contestar tan pronto como pueda. Picadura de la muerte, atracamar, clérigo al sol devastado. Estoy por quedarme el atracamar en mano para que no me trolee después cuando salga, pero no. Voy a quedarme con la picadura de la muerte tan solo. A menos tener ya un arma en mano. Marinero, mejor asaltante. No me mola. No me gusta la mano. Gracias, Mache. Me acuerdo que cuando éramos 20 personas, habrá costado un añito. Y el stream también estaba guay. Estábamos todo el día charlando entre todos, haciendo gilipollas. Pero bueno, así también está guay. 300 personas, intento contestaros todo lo que pueda. Pero por ejemplo, el día del Drunk Stream, que llegamos a 900, ese día era una locura, tíos. Era una puta locura. No podía, no daba abasto. Creo que el meta cambiará con Reno Jackson. No creo que vaya a cambiar con Reno Jackson, pero Reno Jackson es una carta curiosa. Yo ya os he dicho, tengo un mazo y cuando acabe el Steam os lo enseñaré, un mazo con él. Que es un mazo que ya tenía montado en su momento, al que le he incluido la carta y que va bastante bien. Lo que pasa es que es un mazo que, en cuanto a estabilidad, a veces falla un poco. Pero bueno. Ojalá pierda por atacamar. Oh yeah, Jineta Argenta. Puedo jugármela aquí al Jineta Argenta. Y ahora he vuelto a que él use el poder de héroe. La putada está en que yo no voy a poder hacer nada este turno, entonces. Sí, ya no estaba a contestar, cierto. Greedy es como codicioso. Ser codicioso. Rociador de hollín. Prefiero ir con el rociador de hollín. ¡No! ¡El puto atracamar! ¿Lo veis? ¡Qué mierda de carta! ¿Lo veis? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hijo de una hiena, tío. Hijo de una hiena, pavo. Lleva la muerte. Vamos a ir ahí. El próximo turno estaré un turno congelado, pero tendré para jugar el marinero Mares del Sur. Puto atracamar, tío. Puto atracamar. ¿A quién se le ocurre pillarlo para una puta arena? Es que a quién se le ocurre ser el subnormal de pillar eso para una arena, tío. Pendiente hechicera, guau. Me va a soltar aquí hechizos a punta pala. Su puta madre. Soy yo el único que no ha visto la mierda que es. No la había leído bien, joder. No la había leído bien. Marino más del sur, para que no me congele más. Voy a jugar la llave trasto. El trasto llave torno, pero ya ves tú, tío. Ay, Dios. ¡Protector Corteza Férrea le ha dado! Que pierdo ya, eh. Pierdo ya. Un punto de daño, no, es que no tengo el... No tengo el... Buah, tío, pierdo. Ir, no puedo hacer nada, porque son 7. Buah, tío. No puedes quitar una carta, prefiero una Wisp. Prefiero una Wisp al puto atracamar, en serio. Dame una puta Wisp. No quiero ya más el puto atracamar de los cojones. Ay. Hostia, qué hijo de puta eres, Hellsfox. Qué cabrón eres, Hellsfox. Ay, Dios. Uther. Mira, es que lo tengo... Lo tengo otra vez en la mano. Mira, es que me lo voy a quedar. Ya está, toma por culo. Me lo quedo. Me lo quedo en la mano. Es la única carta que me quedo en la mano para que no me toque más. Joder. Le van a dar por saco. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Me está jodiendo la existencia la Tracamar. Yo pensaba que era un punto de daño a todos. Y entonces es buena, medianamente.
Malabarista de cuchillos. Ah, por saco. Ya ha salido una. Prefiero usar el próximo turno con picadura. ¿Qué le ha salido? Una... Ah, ¿cómo se llama? Una Secret Paladin. ¿En arena o qué? Turno 3, por detrás de Argenta. De los huevos. Ah, ¿cómo coño mato esto? Estoy con la inventora. El próximo turno le intento pegar aquí con la picadura muerta, a ver si hay suerte. Que me la haga dorada. Es una mierda, voy a hacerme esa truño dorado, tío. Ahora por saco. Mucho. Vale, bien. Bien. Vale, vamos con la picadura. Prefiero ir ahí. A ver qué coño sale de aquí dentro de la trituradora pilotada. Lo que tengo bueno es que el próximo turno puedo hacer rabioso de mente, pegar aquí y jugar el desenfreno sobre el rabioso de mente. Sería una jugada interesante. Hostia, bendición de reyes, pavo. Tengo que matarlo, que se coloca 7. Uff. ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Qué hago, tío? No me queda otra. Una auténtica putada tener que hacer esto, pero es que no me queda otra. ¡No me queda otra! ¿Vosotros veis lo que tengo que hacer? Bien jugado, sí, me va, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlo? ¡Pero es una argenta! ¡Venga, va! ¡Uy, uy, uy, uy! A atracamar. Sí, va a YouTube. Eso va a YouTube, no Catcom. Dirty Money of Doom. Así me gusta. Never Lucky, tío. El Never Lucky, es que vaya mala suerte estoy teniendo hoy. Mala suerte que te... ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero qué broma es esta? ¿Qué ha pillado? ¿Todas las cartas que daban escudo y vino de la arena o qué? Ejecutar ahora y me río, ¿no? Pues ya está. A ver. Buah, es que me revienta, estoy perdidísimo. Joder, pavo. A llorar. Estas dos últimas partidas han sido muy estúpidas. Pero bueno, vale, a 6 victorias. A ver, recupero el oro. A ver si gano al menos, ni que sea un poquitín, que es la idea. Para poder llegar a los 700 de oro que necesito. Tenía una curva en turno 3 y 4 demasiado alta. Necesitaba muchísimo más turno 2. 85 y 45 son 120, 130. Uy, he perdido 20 de oro. Mal rollo. No quería perder nada de oro. Lo que hay. Vamos a ver. Vale. Vale. Lógico. Ay, Dios. Vamos a darle entonces. No sé si voy a darle un poquitín al ladder, ¿vale? Vamos a desencantar cartas sobrantes. Y voy a ir a petarme todas las cartas que no me sirvan para nada, ¿vale? Por ejemplo, robot anodizado. No me va a servir para nada. Sí, fuera. Vale. Caminante Silvanas tampoco lo voy a usar en ningún mazo. Fuera. Del mago. Cañón en llamas sí que es una carta buena. Del paladín. Favor divino es una carta decente. Sigue campeones. Depende de cómo también. Caballero Murloc también. No voy a desencantarme ninguna de estas. Este de aquí sí que me lo voy a desencantar. Fuegos internos, sí, porque tenía el mazo montado. Desfoda de templo, me lo voy a quedar también. Sangre fría, me lo quedo. Artobarrego Goblin, me lo quedo. Hacha toda forjado, me la quedo. Zea valeroso, también me lo voy a quedar. Guardia de cólera, me lo quedo. Por las dos. Titular de vacío, esta carta es malísima. Fuera. Y el colega este también, fuera. Con el guerrero mejora, fuera. Y cartas neutrales, vamos a ver qué desencanto de aquí. Porta escudos, fuera. Fechador Gibling, fuera. El extorsionador me lo voy a quedar. Portador de lanzas también.
Regente Mano de Plata también. Es una carta interesante. El caballo no. Guardián de la Argenta, no. Prefiero mil veces por delante la 3-1, que cuesta un mana menos. Nulificado de Arcano también fuera. Tengo 200 ya polvos arcanos. Tancalta perdido. Vamos a guardarlo. Y caballero de ojería fuera. Vale, tengo 200 polvos arcanos. Podría intentar de mejorar un poquitín alguno de los mazos que ya tengo montados. O podría acabar de subir niveles a las clases que me faltan. Me faltaba el brujo, que el brujo con el mazo de la zoo que tengo montado va a ir bien. Y el pícaro también. Podría montar un mazo así rapidito con el pícaro para pillar el sprint. Vale, vamos a jugar con el brujo. Voy a intentar darle un poco al ladder. A ver, la zoo. Vamos a ver si cambio alguna cosa. Titulada pilotada, tan solo tengo una al final. Una titulada pilotada, tengo mucho turno 1 quizás. Debería bajarle vamos a bajarle una espiral mortal. Quiero meter la doble titulada pilotada. Creo que tiene bastante más valor. Vamos a ello. Claro, es que es lo que quiero, llegar al nivel 10 con todos los héroes para pillar esos 100 de oro. Vale, es cruzada escarlata, es carta buena, drop sólido, pero ya está, quitando ella. Vamos a quedarnos tan solo con la cruzada. Se me salen cartas de turno un poco más bajo, todo de turno 3, bien, diablillo en llamas. Puedo salir de turno 1, diablillo, turno 2, golem de cosecha, turno 3, cruzada o clériga al sol devastado, dependiendo de lo que me haga él. Voy a ir con el diablillo a ver si hay suerte y no tira ahí un arma muerde piedras, estaría muy bien. A ver, voy a ir con el sargento Busón. La idea sería quitarse de medio esto en cuanto antes y jugar también el diablillo en llamas. Y además me quedaría con la moneda todavía en mano. Y él tendría un cristal de maná bloqueado, así que ahora tendría bastantes problemas para lidiar con ambos esbirros. A no ser que tuviera un relámpago bifurcado, que es una carta que no se usa apenas. Trepadora embrujada. Pues voy a ir quizás aquí con la... Uf, espérate, si tiene una tormenta de relámpagos me jode vivo. Así que voy a ir con el golem de la cosecha y voy a ir a saco por él. Voy a ir a por él. Sufre mi cólera. ¿Es necesario llegar a esto? Trepadora embrujada, a ver qué hace. Vale, golem totémico. Sería una idea ir aquí quizás con la clériga al sol devastado. Aquí, o incluso por un defensor de árboles en medio. ¡Explosión de diablillos! Hostia, si me sale bien. Pero tiene que salirme muy bien, y es mucha casualidad. Es mucha casualidad que me salga perfecta. Un defensor de Argus quizás sería mejor idea. Y voy a por él. A ver si tengo suerte y no me saca un tótem lengua de fuego. Si me saca un tótem lengua de fuego, mierda. Pues sí, ahí lo tiene. El tótem lengua de fuego, como decía, que me va a joder la existencia. Lo bueno es que tengo en mano la explosión de diablillos, entonces me podría quitar de en medio al tótem lengua de fuego. Espero, por favor, que no salga el de Taunt. Hijo de puta, y sale el de Taunt. Y como ahora el golpe me salga de 2, lloro. Como el golpe me salga de 2, lloro. ¿Pero por qué tan mala suerte, tío? ¿Por qué tan puta mala suerte? ¡Oh! Otra vez el de Taunt. Otra vez el de puto Taunt, tío. ¿Qué broma es esta? ¡Hola, pavo! Hoy tengo la suerte en el culo, ¿eh? Hoy tengo la suerte en el culo que flipas. Pero exagerado. Un Trockzor. Venga, encima no puedo jugar la moneda. Va por mí. A ver, me voy a quitar de medio el Trockzor. Joder. Únete o muere. Adelante. Adelante.
A ver, yo creo que esta es la mejor jugada. Creo que esta es la mejor jugada, pero joder. Como ahora tengo una tormenta de relámpagos, estoy perdido. Y será top dequeado. Ah, no, hostia, un elemental de fuego, pavo. Ay, Dios. Cruzada de escarlata, tengo que robar. Luego el pantano ácido. Tengo silence en el deck. Así que si tengo el silence para otro turno me irá bien. La verdad es que me quedo a 2 de vida. Guau, tío, qué mala. He tenido una suerte de mierda. ¿A qué chaval me has captado por la uni? GG. Encima le vuelve a salir el del puto down. Es que vaya broma, tío. ¡Vaya broma! Vale, 9. Y bien, ya llega al 10, que era la idea. Fernando Aterrador. Vamos a cambiar de deck, ¿vale? Quiero intentar llegar al nivel 10 con todos. Si veo que pierdo muchas partidas, no jugaré en modo con rango. La idea es jugar en modo con rango siempre. Cazador, druida y pícaro. Me falta un poco para el pícaro, así que voy a intentar montarme un pícaro decente. Tengo ahí uno montado, pero quiero mirar a ver si monto algo más decente. Tu barbero, valeroso, puyazo, porrazo, sangre fría, veneno, puñaladas. Abanico, un aceite, una hoja de asesino. Sin asesinato, ¿para qué quiero un asesinato? Hostia, mira, se ha quedado esto bugueado. Escuderas sargentas, me van a ir bien. Sargentos, voy a montarlo un poco así, medio agresivo. Creo que no va a ser mala idea del todo. Un asaltante de la sangre. Una lechuza. Doble malabarista. Mocos del pantano ácido. Acólito, clérigas, cruzadas. Vale, vamos a empezar a cambiar cartas. Turno 2, tengo un montón. Sangre fría está bien, veneno, escudo de argenta, vale. Turno 2, tengo un montón. Voy a quitarme. Hostia, abanico de cuchillo, los dos tampoco van a ser necesarios. De turno 2, voy a quitarme los puyazos. Quizás no tengo cartas para dar poder de hechizos, así que tampoco van a ser muy lógicos. Golem de la cosecha. Me falta algo más. No, defensores de Argus. Va a ser una especie de tempo también. Va a ser rollo una tempo. Vale, turno 4, si no turno 5, una hoja de asesino. Me faltaría por meter otra aquí. Turno 2 sigue sobrándome. Tu barbero goblin, malabaristas. Cuidado con los malabaristas, no sean del todo lógicos. Carta buena de turno 3, pero hay mejores. Vale, carta turno 4, a turno 5, un señor lobo gélido. Y ya está. Vamos a probarlo. Si puedo pillar el siguiente nivel ya con el pícaro. Un pícaro con Reno Jackson, hombre, sí. Es decir, yo no creo que el pícaro sea la mejor clase donde meter un Reno Jackson, sinceramente. Yo creo efectivamente que la Warlock o el Mago o incluso el Guerrero son mejores clases donde meter a Reno. Yo creo que son mejores, incluso el Priest. Depende de cómo el Priest, sería una buena clase también. Voy a quedarme con el Golem y la Trituradora. Turno 3 y 4, bastante sólidos. Hoja de asesino. No está mal. Merci por el follow. Me van llegando, tío, cuando me entero. Tengo ya, estoy ya tan acostumbrado al sonidito. Y ya ni me percato casi. Salgo con el colega, con el sargento Busón. A ver cómo juega este Priest. Es el único que tienes poder, cierto es. Zombie estripado, pues voy a tener que gastar aquí el arma. Efectivamente, creo yo. Puñalada, sí, mucho mejor ir con el arma. Primero le pego y después lo mato. Próximo turno podría ir ya con el golem de la cosecha, que no estaría nada mal. Sería turno 2 para él. A ver qué me puede jugar. Juega un zombie estripado. Podría ser tanto control como de dragones. Bueno, la de dragones con los zombies no suele funcionar. Otro zombie destripado, iré con el conde de cosecha tal cual. Clériga Vía Norte, vale, voy a matar a la Clériga Vía Norte, sin lugar a duda. Porque esto le puede dar muchos draws si no me da hace puta gracia. La pregunta es, sí, voy con el golem. Si voy con el golem o si iba con el moco del pantano ácido, porque el moco del pantano ácido lo mata tal cual. Pero el golem es resiliente y creo que es más interesante. La puta es que el próximo turno no podría jugar nada muy sólido. A lo mejor tendría que hacer poder de héroe y moco. No sé.
En una fatiga Reno Jackson fácilmente, claro que sí, sin ningún tipo de problema. En pícaro fatiga sería un poco más aleatorio, quizás. ¡Oh yeah! ¿Nuevo suscriptor o es alguien que se ha resuscribido? ¡Oh yeah! ¡Nuevo suscriptor! ¡Muchas gracias, tío! Vamos a subir ahí el subgoal. Esperad un segundo, mientras me están ahí pegando, dando pa'l pelo. Vamos a subir el subgoal, lo colocamos ya en 7 de 10. Ya pronto tendremos el torneo de suscriptores. ¡Muchas gracias, tío! Y bienvenido a la familia. Muchas gracias, de veras. Muy bien este draw, la clériga al sol devastado. Me podré quitar aquí sólidamente a la clériga Villanorte. Así que de puta madre. Muy bien, tío, muchas gracias. Muchas gracias por el sub. Ah, sí, cuando puedas envíame por mensaje privado aquí de Twitch. Ahí, sí, de Twitch, envíame por mensaje privado tu número de teléfono y te meteré dentro del grupo de suscriptores. Tendría que cuando hubiera un suscriptor nuevo pegar un cabezazo a la webcam. Sería una forma curiosa, ¿no? De hacer el subcoal. Estaría bien. A ver si me hace ahí una nueva sarada, efectivamente, se veía venir. La cosa está en que va a matarlo tal cual, así que mi turno se resumiría ahora en poder de héroe matarlo y jugar el moco del pantano ácido, quizás. Sería la mejor idea. Vale, vamos a colocar a 30 de vida. ¿Podría, por favor, pronunciar bien la palabra suscriptor? Suscriptor. Vale, suscriptor. Y es que estoy acostumbrado a decirlo en inglés, subscriber, porque en inglés no tiene la B y es subscriber. Pero bueno, digo suscriptor, tranquilo. No me pegues. En el mortal, voy a jugar aquí la tituladora, pilotada y cabeza. Mi equipo Pain Gaming, ¿en qué liga juega y dónde se transmite? Es decir, jugamos por casi todas las ligas Pain Gaming. Estamos por la LVP, por la SocialNAT, por casi todos los lados. Jugamos las ligas que van saliendo. Tengo ahí una hoja de asesino, me irá muy bien. Hoja de asesino con el veneno mortal. Tendré una 5-4. No va sagrada, ha tenido que gastarse aquí. Not bad. La cosa está en que jugar ahora la hoja de asesino. Si no me sale nada más lógico, tendré que hacerlo. Voy a echar aquí la hoja de asesino. E incluso le voy a tirar el veneno mortal. No, no voy a tirarle el veneno mortal por una sola razón. Por si ahora él me juega un moco. Si me juega un moco habré perdido también un veneno mortal y no me interesaría. O incluso me juega un Harrison. Si me juega un Harrison, mierda. Doctor Boom, vale. Creo que puedo sudar de él. O podría ir, hostia. Podría sudar de él e intentar ir un poco face ahora. Sería una buena idea, quizás. O podría ir con el veneno mortal. A ver, son 15 de daño, con el arma, pero no me acaba de convencer. Nada, creo que ahí la jugada es veneno mortal, echar aquí la puñalada. Silenciar, no, silenciar tampoco. Pegarle con el arma. Y pegar con el, bueno, pegar con el colega a cabeza. Y con el valeroso entrañas a una de las bombas. Y a ver qué hace la bomba, que no mate nada. Vale, bien, no está mal. No llego a matar nada, perfecto. No sabes cómo se mandan mensajes. Haz clic, mira, ahora voy a escribirte, ¿vale? Haz clic encima de mi nombre y dale a enviar mensaje privado. Haz clic ahí encima de mi nombre y hay una opción para meterme un mensaje. Para enviarme un mensaje donde pone Whisper. Maestro encogedor. Bueno, tendré que pegarle con el arma, quizás. O podría pegarle con él. Escudo de argentas, que vaya mano de mierda. Mazo este me lo he montado mucho como si fuera un azo y no he pensado tanto en el tempo. Tendría que haber pensado un poco más en meterme cartas para más late game. Porque no tengo casi nada para late y voy a perder. Cuando yo sueño el... ¡Una isera, ¿sabes? ¡Flipa! Una isera. A ver, aquí la jugada es silenciarle la isera, poner el defensor de Argus aquí en medio. Para que el colega no me mate y, no sé, intentar ir a saco. No, es que no tengo ni los eviscerar ni tengo nada. Voy a perder. Vale, sí, me ha llegado ya. Gracias, perfecto. Ya tengo tu número. Light Bomb, no.
Bien jugado. No puedo ganar de ninguna manera, no tengo cosas para hacer daño directo. Gracias. Ya, sería más sencillo, pero no sé. Es más interesante en Ranked, ¿no? Tengo que pensar... Bueno, es que tampoco voy a calentar mucho la cabeza. Voy a echar una en aficionado. No voy a calentar mucho la cabeza con este deck de pícaro porque me queda en principio una partida más, así que... Quemé el arma de 5. Es que no tengo ni alubines de... No tengo ni alubines de acero. Ni nada para darle sentido a ese arma, a guardármela ahí. Es decir, simplemente tenía que intentar ir a saco en ese momento, pero no me ha salido bien. Porque además ya estaba bastante jodido. En ese momento ya estaba bastante jodido, la verdad. A ver, contra Garros. A ver qué me juegan. Vigila tu espalda. Vale, realmente la mano que tengo no es mala. La curva de maná es bastante decente. Este palo se llama Lala Silvanas. Curioso nombre. Curioso nombre. Cuando llegue a nivel 10 con el pícaro os enseñaré el deck de Reno Jackson que había montado. Hostia. El deck de Reno Jackson que había montado con la cuenta grande. Sé que saldré de la cuenta del From Zero to Hero, pero es que tengo ganas de enseñároslo. Para que veáis que Reno Jackson se puede usar realmente en algún deck. From Zero to Rank 20. Hombre, no. Por haber perdido dos partidas seguidas tampoco vais a crucificarme ahora. Zamareas Murloc. Está jugando, creo que está jugando aquí por el... Por la misión de... Está jugando aquí por la misión de... Coño, ¿cómo se llama esto? De jugar esbirros de coste 5 o menos, era, o de coste 3 o menos. Está jugando aquí para hacer esa misión. Seguro que casi todo lo que tenga son esbirros así de pequeños. A veces pasa. Oso pardo fuera cero. Vale, lo que está en medio tal cual, creo. No hay mucho problema. O podría quitármelo con una nueva arma. Además, al próximo turno podría jugar el asaltante de la sangre. ¿Qué quieres? Ah, sí, tiene pinta también de ser un mazo básico. Es verdad, es verdad. No ha jugado ninguna carta que no sea básica. Es verdad, podría ser perfectamente un mazo básico. Vamos a ir aquí con el colega. Le voy a equiparme arma para dejármela ahí equipada. Y el próximo turno para jugar un defensor de Argus aquí en medio. Danke, ayúdame, ¿es bueno estimular en arena? Sí. Es bastante bueno estimular en arena. Te da un tempo bastante decente. Si vi el vídeo de Feeling de Never Surrender, no. No lo he visto. No he visto el vídeo de Feeling de Never Surrender. Soy el mejor, hostia, gracias, Captain. Me alegro de que alguien piense eso de mí. Vale, tenemos aquí la mecánica de dragonizos. Tengo una jugada bastante decente si metiera aquí en medio. Defensor de Argus, me lo quito. Y con el arma me quito el otro. Y no tendría nada para hacer una barrida de mesa muy hardcore. Además, menos siendo el... El mazo básico de guerrero, no puede llevar ningún tipo de camorra ni nada parecido. ¿Qué opino de mi Range Hunter cambiando de atrapador por un Sabot? No lo veo del todo buena idea. Lo siento. Vale, ya sé quién es Super JJ. Ya sé quién es Super JJ. Soy el peor, gracias, tío. Rajar, como le di a los dos de dos de... ¡Oh! ¡Le da justo a los otros dos! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Creo que aquí es momento del señor Lobo Gélido. Sí. Los Lobo Gélido estamos listos. ¡Muere, Grumete! A mí es una especie de... No es Freeze Mage el mazo que me inventé. Es una especie de Freeze y de Fatiga. Es un mazo mezclado. Entre... Tiene lo bueno de la Freeze y lo bueno de la Fatigue Mage. Entonces lo junto todo y hace un mazo combinado que es bastante potente. En el ladder es muy bueno. ¿En qué quedó lo de mi ex? Sí, quedé con ella. Quedé con ella. Ya lo dije. No es peloteo, para ti mis mazos son de lo mejor. Me alegra mucho oír eso, de verdad. De Leana Decker, ¿qué opino? Pues opino que no sé quién es.
No, por hacerme la pelota no tenéis más oportunidades de ganar el sorteo. Lo siento. GG. Ahora a ver. Ahora a ver. Si ya he llegado al de esto y os enseño el deck. Vale, sí, tengo de llegar. Habiendo ganado, vale, perfecto. Pillo el sprint y me quedan tan solo dos claves para acabar de desbloquear, pero eso me lo guardo para otro día. Voy a salirme y vamos a entrar con la cuenta de Europa. Yo os enseño el deck con el Reno Jackson y ya cuando acabe, pues supongo que haré un pensamiento para ir a cenar algo, que llevo aquí unas cuantas horitas. ¿Qué opino de Roll the Dice? Que es uno de los seguidores más fieles que tengo. Es decir, te recuerdo desde que tenía muy pocos seguidores. Te recuerdo, tío. Bueno, lo voy a enseñar jugándolo y lo subiré a la sección de Trollpetitive. Con la cantidad suele disminuir la cantidad. Supongo que querías decir calidad, porque si no lo que has dicho no es muy lógico. ¿Qué opino de lo de Francia? A ver, que es una desgracia absoluta.